50 familias campesinas del municipio del Paso Cesar denuncian a Prodeco por el incumplimiento de un proyecto agroempresarial. Queremos darle a conocer a todas las entidades públicas como el ANLA, el Estado Nacional, Presidente de la República, Agencia de Tierra Nacional y entidades defensoras de los derechos humanos que nos encontramos en el municipio del Paso, en el predio llamado Portón Rojo, donde hace 5 años prácticamente la empresa Prodeco nos pintó y nos diseñó un proyecto que se llamaba Familias en su Tierra, donde se beneficiarían 50 familias del municipio del Paso, donde nos dijeron que nosotros dependeríamos de este proyecto y que viviríamos de este proyecto, a los 3 años nos los iban a entregar. Hoy, prácticamente a 5 años, lo único que podemos mostrarle a todo el Estado Nacional es que somos un grupo de mujeres desplazadas, víctimas de la violencia, madres cabezas de hogar, que han jugado con nosotras y nos han utilizado, nos han revictimizado, y podemos presentarle que lo que tenemos hoy en el predio de Prodeco hacia acá es esto: montes, rastrojos, no hay marañón, no hay yuca, ni hay nada de lo que habían dicho. Aquí están las mujeres, madre cabeza de hogar, que fuimos víctimas de este proyecto de Prodeco, y que aún Prodeco hasta el sol de hoy pretende seguir jugando con nosotros, diciéndonos que vamos a pasar de CCI a Semprende para seguir jugando con nuestro tiempo, como lo han hecho todos estos casi 5 años que llevamos perdidos, donde pusimos nuestras esperanzas en este proyecto, porque dijeron que nuestra calidad de vida iba a cambiar, que nosotros, a partir que entráramos al proyecto, íbamos a recibir beneficios, porque era un proyecto sostenible. Y hoy podemos ver que lo único que sostiene este suelo es el monte, porque ni siquiera un cultivo tenemos en este predio. Un proyecto que ya se ha gastado más de 3.200 millones de pesos, de los cuales hoy podemos identificar que nuestra asociación en el municipio, en su mayoría somos mujeres, madres, cabezas de hogar, personas de la tercera edad, no hemos sido beneficiados de ningún aspecto. Nos han perjudicado más de 5 años, porque nuestro tiempo, aunque para las personas que creen que han estudiado y que no son campesinos, y nosotros sí lo somos, nuestro tiempo no vale nada. En estos 5 años nosotros hemos pasado en capacitaciones virtuales, en capacitaciones presenciales, pero como tal la tierra nunca tampoco la trabajamos. Hoy le pedimos al Estado Nacional que por favor intervenga este proyecto, ya que nosotros hemos perdido más de 5 años y que no estamos en la disposición de seguir perdiendo más tiempo. Que nosotros somos campesinos, que sabemos sembrar yuca, plátano, maíz, tener ganado, chivo, cerdo. Pero lo que menos nosotros sabemos es ese tema, hablar sobre el proyecto y todo lo que se ha venido dando en estos 5 años. Bueno, yo también quiero hacer mi aporte con respecto a este proyecto. Este proyecto no se nos ha dicho exactamente cuánto va a ser o ha sido la inversión hasta ahora. Lo que sí sabemos es que lo que se han tragado el operador de CCI es de 3.200 millones de pesos. Que le hubiera salido mejor a Prodeco darnos un pedazo a cada quien, ponernos un proyecto productivo, y ya se hubiera lavado las manos, hubiera quedado bien y nosotros contentos. Pero nos está haciendo perder el tiempo, según porque esto no da, porque esto no produce, porque era un proyecto, un macro proyecto, que esto no da. Si miras hacia qué lado, coloca la cámara, por favor. Ahí hay plátano, hay mafufo, hay maíz, hay yuca, sino que no supieron sembrar ni hacer las cosas, porque ellos eran los ingenieros agrónomos, y no escuchaban las opiniones de nosotros como campesinos, para hacerle la sugerencia cómo y en qué tiempo se podía sembrar. Pero ¿para qué era eso? Para robarse la plata de nosotros, porque esas no las adjudicó Prodeco a nosotros para darnos un beneficio. Y lo beneficio que hemos recibido hasta ahora es perjuicio, porque mira cómo está todo esto. Cuando no se pierde la cosecha, el monte coge candela, y ahí quedamos, y vamos a seguir así. No queremos más operador intermediario. Que Prodeco arregle con nosotros y mire a ver qué es lo que va a hacer con nosotros, porque nosotros no vamos más. Otro aporte acerca del proyecto de CCI con Prodeco. A nosotros, como beneficiarios y como usuarios, no nos permitían que sacáramos, si no era con permiso y patatín patatán, un pedazo de leña o un poste para metérselo a la cerca de nuestras casas. No nos lo permitían.
Y es en ese entonces que comenzamos, como hasta este momento, hoy 11 de junio del 2022, aquí tienen la prueba de que siguen sacando madera. Y a nosotros como beneficiarios nos exigían permiso, patatín, patatán. Y esta madera que está aquí, ¿para quién es y a quién le pidieron permiso? Es mi pregunta. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.